Hola, valientes Zen, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a la lectura de la luna llena, a la lectura lunar. Hoy es luna llena, día 1 de octubre. Se va a dar por completo al 100% a las 23 y 5 de la noche, hora española. Como siempre os digo, buscad la hora de vuestro país. Y bueno, es una luna llena que viene a marcar la mitad del ciclo, ese nuevo sendero que hemos iniciado, primero con miedo, después averiguando la información, y al ser una luna llena, lo ilumina todo, lo muestra todo, en el signo de Aries. Va a hacer que ese sendero que hemos iniciado, con miedo, con incógnitas, después descubriendo en el cuarto creciente, porque empezamos una nueva en Virgo, seguíamos cuarto creciente en Capricornio, averiguando las cosas para poder hacerlas bien. En la luna llena en Aries ya vamos con el gas a tope, al máximo, ya vamos descubriendo esos nuevos pasos, entonces ya vamos con un impulso de querer tener las cosas ya puestas en su sitio, sabiendo cómo funciona todo o sabiendo más o menos cómo actuar, habiendo eliminado esos miedos del inicio, habiendo averiguado cuáles son los pasos que hay que dar, ya vamos a por ello, vamos a full, a por lo que queremos. Bien, una vez hecha la entrada para hacer la lectura lunar, os voy a presentar un tarot nuevo que viene muy bien para este mes de octubre. Bien por la decoración que tiene, la presentación que tiene, vamos a hacer lectura lunar, luna llena, con el tarot de Anatomía y Botánica Antiguas. Es una baraja muy bonita, tiene un toque retro, un toque muy del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se hacían muchos descubrimientos. También tiene su toque con la alquimia, ahora entenderéis el porqué cuando veáis las cartas, las herramientas, y he aprovechado esta lectura lunar para presentároslo. Tenemos un nuevo tarot en el canal y espero que os guste y que lo disfrutéis tanto como yo. Bien, vamos a abrirlo. Todo hay que decirlo, tiene una presentación exquisita, la caja es dura, tiene un tacto suave. Va acompañado de un libro magnífico que explica uno a uno cada carta, arcanos mayores, arcanos menores, cómo limpiar las cartas, algunas formas de hacer lecturas. Es precioso este libro, me encantó. Creo que es muy propicio para este mes de octubre, que como os he comentado en los signos del zodiaco, es un mes que viene con mucha energía, con mucha fuerza, mucho movimiento de energías. Fijaos, hay calaveras. Y hay muchas flores. Tiene un diseño muy de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estos serían, los elixires serían las copas. Es precioso, me encanta el libro. Esta es la baraja, la parte de atrás, ya veis que viene muy bien protegido, ya sabéis que a mí me gusta conservar las cajas porque se conservan mejor los tarots, no se mellan de los costados, no se llenan de polvo, no se ensucian. Esta es la parte de atrás, muy bonita, y la parte de delante, mirad, la emperatriz, es que ya la he probado para ver qué tal funciona, ya la he probado para ver qué tal casa conmigo, y la verdad que me ha gustado muchísimo. Siento que es un tarot que, bueno, al inicio te puede confundir un poco, piensa porque el color del fondo es igual al de todos, el resto, pero fijaos, el 2 de espadas es muy claro, muy simple en ese sentido. Bueno, fijaos, el arcano mayor, la emperatriz, es muy de, es que aúna mucho lo que es la botánica con la anatomía humana,
muy alquímico del siglo XIX, principios del siglo XX, la templanza, el cerebro, tratar de tranquilizar el cerebro. Aquí tenemos el 4 de oros para que os deis cuenta que al principio puede costar un poco habituarse, pero no sé, yo no tardé mucho, ¿eh? Bueno, una vez que os he presentado el nuevo tarot, que viene muy acorde con el mes de octubre, vamos a iniciar la lectura lunar. No os voy a hacer esperar más. Como siempre, trabajaremos también con el oráculo de la lunología, el Trabaja tu Luz, y para cada signo una carta del oráculo de luces y sombras. Muy idóneo para octubre, para Halloween. Vamos allá. Esta luna llena en Aries, que hace que queramos ya tener las cosas emprendidas, a la acción, ya a la acción. Pasamos de tener miedo a tener las cosas claras, y de tener las cosas claras a quererlas llevar en acción. Los signos de fuego vais a estar muy pasionales, muy de emociones, vais a estar exaltados, los Aries sobre todo. Lo vais a notar todo mucho, de hecho ya lleváis un par de días notando esto. Entonces, vamos a ver. Ya sabéis que la luna llena, sus efectos es el día antes, durante y el día después. Vamos a ver. Tres de oros, creación, la creación y el sumo sacerdote. Crear de una forma adecuada, correcta, de una forma competente. Ya tenemos claro, como os he dicho, lo que se inició con miedo porque había falta de conocimiento o de información. Nos hemos informado, nos hemos dado el trabajo de buscar esa información o el averiguar las cosas. Ahora ya sabemos, podemos hacerlo. Pero indica que hagamos las cosas bien, crear desde un orden. Y lo que no se vaya a hacer porque uno no quiera o no pueda, el sumo sacerdote, es normas que vienen de arriba, sí o sí se va a hacer. Entonces, si hay algo que queráis hacer pero que el ambiente no sea propicio, no os preocupéis, se va a recolocar para que así sea. Fijaos el sumo sacerdote, qué símbolo es, aunque sea con huesos, es el símbolo de la cruz de Caravaca. Entonces es hacer lo mandado, lo establecido, pero no desde lo terrenal, sino desde, bueno, si bien puede ser también desde lo terrenal, viene de arriba, desde el otro lado, a establecer un orden correcto aquí abajo, en lo terrenal. Entonces, si hay algo que queráis hacer pero que no os lo permitan, no os preocupéis, que las cosas se van a recolocar en su sitio para que así sea. La sota de cuchillos, que es la sota de espadas. Cuchillos en este tarot es espadas. Ver, observar, analizar las cosas de una forma coherente desde la mente. Si bien estamos impulsivos o quizás queramos ir muy rápido a la acción por los signos de fuego, sí tenemos la mente clara. La luna viene a aclarar las situaciones que podamos tener mezcladas, confusas, o los miedos para ir hacia adelante, que se nos ilumine el camino o que se nos aclaren esas dudas para proseguir. El 4 de copas. No permitir que esas oportunidades que son nuestras nos las arrebaten. Con el impulso de Aries, luna llena, se nos ilumina la mente. Saber qué es lo que queremos, ir a por ello, y que no nos dejen en un rincón. No lo vamos a permitir. El emperador. Tenemos muy claro cuál es ese orden establecido. Tenemos muy claro lo que hemos aprendido, lo que queremos en nuestra vida, lo que hemos desechado, ahí queda atrás. Ya sabemos qué es lo que queremos ahora, el aquí y ahora. Hemos aprendido cómo hacerlo o cómo desarrollarnos, desenvolvernos, actuar de otra forma, de una forma más decidida, con la mente muy clara, no permitir que nos dejen en un rincón, sabiendo muy claro cuál es nuestro terreno, dónde mandamos y dónde tenemos que dirigir nuestra atención
nuestras fuerzas, nuestras ganas y sobre todo tener muy claro hacia dónde queremos seguir. La rueda de la fortuna en el pasado, no permitimos que se repitan patrones. Nosotros ya no repetimos patrones, hemos aprendido quizás de algunas lecciones que han sido un poco duras, sí, probablemente nos lo haya enseñado alguien o una situación, nos hemos dado cuenta que se repetían situaciones, ya no permitimos que se repitan, hemos aprendido además cómo hacer para que eso no ocurra de una forma distinta. Porque si siempre vamos probando lo mismo y siempre obtenemos el mismo resultado, significa que no conseguimos nada, significa que no hemos aprendido. Aquí indica que sí, hemos aprendido. No volver a las mismas, saber en qué hemos fallado o en qué nos han fallado, qué permitimos, qué no, y hacia dónde dirigimos de nuevo nuestra atención. No a lo de siempre, sino a algo nuevo. Veamos esta mente. 9 de copas. Tener la mente clara, tener la mente emotiva y también tener la mente limpia de negatividad. Veo las cosas claras, las analizo desde la distancia, observo desde la distancia averiguando bien las cosas, pero no voy a permitir que me dejen en un rincón y allá donde yo vea que existe esta energía cruzada, me alejo. Porque tengo mis zonas, tengo mis zonas, tengo mis sitios, tengo mis lugares, tengo mis personas que me aportan muchísimo más emocionalmente que no a lo que había antes, que siempre era lo mismo, sentirme rechazado o rechazada. Entonces, nos volvemos estrategas. Rey de espadas. Teniendo la mente ya clara, viendo las cosas claras, sea lo que quiera que sea, que quiera volver, es que tiene la puerta totalmente cerrada. No. Y esa lección se ha aprendido muy bien. No volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Lo voy a poner en un ejemplo. Si antes eras un aprendiz y te equivocabas, has repetido tantas veces el examen y lo has suspendido tantas veces que llega un punto en que analizas en qué te has equivocado en ese examen y vas a corregir esos fallos. Y es lo que has hecho hasta ahora, lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Y ya tenemos el conocimiento total y absoluto para aprobar ese examen. Un examen ya aprobado. Es un ejemplo, ¿eh? Para que lo entendáis. Entonces, nuestra mente está contenta, está feliz, está jovial. Analiza muy bien cómo está el entorno. No permitimos que nos arrinconen. No permitimos que nos frenen con lo mismo de siempre. Hemos tomado las riendas de nuestra vida. Y vamos a por ello sabiendo lo que antes quizás no sabíamos o no éramos capaces de ver. El rey de espadas, en una parte positiva, indica que es alguien que conoce muy bien las normas, las lleva muy bien a cabo, lo que permite poder avanzar, evolucionar, trascender. A veces es necesario aplicar una energía de rey de espadas, porque si no, no evolucionamos. Llevamos el camino muy bien aprendido. Hemos analizado muy bien en qué fallábamos y está bien aprendido. El mundo, la situación, el mundo vuelve a repetirse. Es un nuevo ciclo, un nuevo mundo, una nueva época, un nuevo sendero, un nuevo camino, una nueva etapa. Teniendo las cosas muy claras, para un futuro cercano saber cómo actuar. 10 de oros. Tenemos muy claro qué es lo que necesitábamos, qué es lo que necesitaban los demás, qué aplicar, qué no aplicar, qué mantener, qué no mantener. Y sea quien sea que nos esté observando desde lo externo, alguien ajeno, podrá darse cuenta
que ha habido un gran cambio, una gran evolución en vosotros, vosotras que lleváis este recorrido. Pasar del miedo a voy a vencer ese miedo, voy a averiguar lo que necesito saber y ahora que lo sé, voy con toda la seguridad. Eso, frente a los demás, da una imagen de abundancia, de tener las cosas claras, qué quiero y qué no quiero. Sobre todo en lo económico, aunque sea terrenal, sí, pero es que estamos aquí, necesitamos tener las cosas bien aquí. 6 de oros. Por supuesto, como os decía, la parte positiva del rey de espadas es tener muy claras las cosas, las normas, hasta dónde, tener muy claros los límites, saber qué es lo que nos limita, tratar de superar esas limitaciones, pero de una forma justa y equilibrada. Si tememos que quizás podamos tener un exceso de energía, que sería la parte de los miedos, tener en cuenta que hemos aprendido a equilibrarnos, a controlarnos, el autocontrol. Curioso, porque es luna llena en Aries. Lo que no quiere decir que sea extremadamente impulsivo, no, con las lunas anteriores. Sino que es una luna de acción, de llevar a cabo lo aprendido, la superación. Bien, y el 8 de oros. Por supuesto, sí que va a dar un poco de trabajo el saber discernir qué es justo, qué no es justo, qué está bien, qué no está bien, ir a la acción de seguir manteniendo esta estabilidad emocional, el que nos dé igual que haya gente que nos quiera mantener al margen o que nos quiera hacer sentir que no pertenecemos a un grupo. Es que realmente los grupos no sirven para nada, simplemente para obstaculizar tu porvenir individual. Sí puedes pertenecer a un grupo, pero no permitir que ese grupo absorba toda tu vida y todo tu tiempo y tus pensamientos. El hecho de que quizás nos podamos sentir rechazados es algo que va a ser una nimiedad, porque ya tenemos muy claro que de forma independiente podemos llevar los proyectos hacia adelante y que no hay nada que lo frene, porque ya lo tenemos muy claro, tenemos muy bien marcado qué queremos hacer hacia adelante, hacia un futuro cercano. Sabemos que es algo que nos puede dar un poco de trabajo, sí, pero ya vamos con la mente preparada para ello. Nos hemos avanzado un paso, hemos empezado a trabajar la estrategia. Vamos a estar algo terrenales, algo estrategas, algo impulsivos, pero no en el sentido exagerado, sino, corrijo, más que impulsivos, más bien metódicos. La acción metódica. Lo que llevo preparando desde hace un tiempo, ya lo tengo claro. No me importa que haya gente que no esté de acuerdo conmigo. Yo estoy feliz con lo que he conseguido, que no es poco, es mucho. Me siento independiente, me siento con mi propia autoridad y siento que puedo avanzarme a según qué acontecimientos. Si bien quiero ir a la acción, evidentemente va a costar un poquito, no en exceso, pero sí cautela, más bien cautela. Ese modo estratega nos va a hacer ver que antes de dar un paso, primero tenemos que pensar cómo. De ir, vamos a ir a la acción. De trabajar. Vamos a ser coherentes. Pero de una forma estratégica. Acción estratega. Bien sea en lo social, bien sea con un ex, bien sea con una amistad o alguien conocido que era muy absorbente, que nos hace sentir que no valemos para nada, nos hemos dado cuenta que es mentira. Más bien es esa persona la que está retenida en esos pensamientos. Son suyos, no tuyos. Darse cuenta de que tenemos una capacidad mucho más grande de lo que creíamos para poder avanzar. Bien, vamos con el oráculo de la lunología,
¿Qué más pistas nos puede dar? Pero vamos a por ello, ¿eh? De forma estratega nadie nos puede frenar por eso, ¿eh? Teniendo las cosas muy claras, vamos a la acción. Y nadie ni nada nos puede hacer cambiar de opinión. Ya no hay nada que retenga. Mantenga su rumbo, luna fija, no cedáis ni por nadie ni por nada. Lo que hayáis planeado, lo que queráis que se vea alumbrado, es el momento de avanzarlo, de tirar hacia adelante, sin que nadie ni nada os pueda entorpecer ese camino. Luna nueva en Capricornio, un duro esfuerzo porta sus frutos. Os ha costado mucho trabajo conseguir esto, ¿eh? Os ha costado mucho trabajo conseguir encontrar ese rumbo. Pero ya vamos hacia el final. Estamos terminando una etapa que en un inicio era complicada y ahora se van a ver los resultados. Hay que mantenerse firme, pero vamos a ver los resultados. Luna nueva en Virgo. Tiempo de dar en lugar de tomar. Entonces, si hay alguien que veáis que está un poco perdido, perdida, no estas personas que nos puedan intentar mantener en el pasado o retenernos, sino personas que quieran avanzar también y que no sepan cómo. Quizás necesiten un consejo, os pidan un consejo. ¿Cómo lo haces tú? A mí se me está haciendo muy complicado el poder avanzar, el poder evolucionar, sea el tema que sea. Pero habrá alguien que os pida consejo, porque os van a ver firmes, os van a ver con la mente muy clara. Van a ver que seguís con vuestra idea y que ya estáis llegando al final, que os ha costado mucho, pero que ya lo estáis consiguiendo. Y son personas que necesitan encontrar su rumbo y os van a pedir consejo. Muy diferente es alguien del pasado que os quiere retener en la misma costumbre. No. Ese tipo de personas hay que dejarlas atrás. Aquí sale otro tipo de personas. Personas que quieren avanzar, pero no saben cómo. Probablemente os pidan consejo porque os han visto vuestro trabajo. Y necesiten ese consejo. Luna llena en Aries. Paroxismos de pasión a la vista. Luna llena en Aries. Y sale la carta. Nos habla de que, bueno, no todo es duro, no todo es ya estoy llegando al final de este camino tan duro. No solo eso. No solo la obligación y la responsabilidad. También hay una parte divertida, que es que esta luna viene a enseñar qué es lo que realmente nos hace sentir bien, nos hace sentir a gusto. También para las personas que estéis quizás iniciando una relación, estéis también en una relación de pareja, que sintáis el impulso de pasión, el impulso de el arrebato, ¿no? Un arrebato íntimo, cosa que no está mal, está muy bien. Los solteros, muchas probabilidades de encontrar un ligue. Que eso está bien. Fuera del tema de relaciones, de pareja, también nos habla de poder celebrar el ver el final de ese camino tan duro y poder celebrar el haber conseguido los frutos que estábamos deseando obtener de ese trabajo tan duro que hemos llevado a cabo. Si estabais esperando que se diera algo, en esta semana se concreta y os vais a sentir muy a gusto y lo vais a poder celebrar. Luna fuera de curso, nada que esperar de esta situación. No permitáis que nadie os retenga. Y como os decía en la lectura generalizada, si hay alguien que trate de bloquear el camino, no va a poder hacerlo, no va a poder romper esta felicidad. Ya estáis llegando a la meta de lo que os habéis propuesto. Y si hay alguien que trate de romper esta tranquilidad, esta felicidad, este éxito, no va a poder. En el corte recordad que salía el 3 de oros y el papa. Sea lo que sea que llevéis a cabo, si hay alguien que intenta ensombrecerlo o hay alguien que intenta fastidiarlo, no va a poder. Porque es algo que se tiene que dar.
Luna creciente, tenga fe en sus sueños. Esto confirma lo que os acabo de decir. Puede haber alguien que trate de ensombrecer vuestro éxito personal o vuestro éxito público, vuestro éxito en el campo que sea, que hayáis trabajado tanto, que ahora se van a ver los resultados. No le hagáis ni caso a esa persona. Ni caso. Tan solo es una manchita, tan solo es un punto, tan solo es una tontería, una nimiedad. También nos habla de que, bueno, hay personas que os pueden pedir consejo, sí, pero tampoco os frenéis por esta persona que os pida el consejo. No lo va a hacer para nada malo, pero hay un tiempo para poderle recomendar a esta persona lo que haga, lo que tenga que hacer. Si os piden consejo, claro. Pero no perdáis el tiempo. Aprovechadlo para disfrutar de vuestras satisfacciones y éxitos personales. ¿Cómo trabajar esta energía de esta luna? La era de la luz. Llevas varias vidas entrenándote para esta misión. Límites. ¿Dónde es necesario que establezcas límites más claros? No. Espera, pospón tu decisión. Haz una pausa. Di que no. Bien. Como os he dicho, habéis trabajado muchísimo para llegar a este punto. Y tenéis que disfrutarlo. Bueno, es algo muy claro que va a haber alguien que va a intentar ensombrecer ese éxito. No lo permitáis, ¿eh? No lo permitáis. No dudéis siquiera en decir no a esa persona. Porque esta semana, en luna llena, es momento para disfrutar de los éxitos. Bien sean personales, bien sean éxitos emocionales, de haber conseguido dejar quizás un mal hábito. Conseguir quizás tener otro tipo de orden. Da igual, sea un éxito grande o sea un éxito mínimo, personal, disfrutadlo, continuad con ello, seguid con ello y no permitáis que nadie os convenza de lo contrario. Si viene alguien diciendo, no, lo que estás haciendo no te va a durar nada, no le abras la puerta a esas convicciones ajenas que pueden ser malintencionadas. Cierra la puerta totalmente a todo lo que pueda ensombrecer tu éxito. Bien sea personal o bien sea público. Ni caso a las críticas. Disfruta. Disfruta de esta claridad mental. Y disfruta de los éxitos y de los frutos que te van a venir, aunque sean inesperados. Y no permitas que nadie ensombrezca esa alegría. Es como hay que trabajar esta luna llena, la energía de esta luna llena. Bien, vamos a ir a por los signos, un consejito para cada uno de vosotros y ya terminaremos esta lectura lunar. Vamos a ver. Bien. Aries, hada del carrusel, llega de nuevo. Luna llena en Aries, evidentemente a ti te afecta y te afecta en todos los sentidos. Si viene alguien del pasado, sea lo que sea o como sea, o miedos del pasado, cierres la puerta. No sirven para nada. La luna, igual que ilumina los éxitos, también puede iluminar miedos internos que quizás no nos hayamos dado cuenta hasta ahora. Date cuenta de ello y elimina lo que pueda ser negativo. Tauro, soy Cali, morir para renacer. Tauro, esta luna llena a ti te trae el impulso para poder iniciar todo lo nuevo que tienes en mente y todo lo que tienes proyectado. Para que se empiece a ver todo lo que has creado, todo lo que has trabajado de un tiempo para acá, que ya se vea realizado y que te puedan llegar nuevas ideas.
nuevas formas de hacer las cosas o algo, un proyecto distinto, diferente a lo que estabas haciendo hasta ahora. Géminis. Fantasmas sin rostros y la muchacha encantada. Los fantasmas. Géminis, puede que te dé por pensar un poquito en el pasado, darle vueltas al pasado. No lo hagas. Dale vueltas a lo que tienes presente, el aquí y ahora. Evidentemente puede que le des un poco de vueltas a cosas del pasado para saber, averiguar qué hiciste mal y no volver a repetir esos patrones. Aquí a ti en eso se te marca mucho. En cierta manera, ¿está bien? Sí, pero obsesionarse con ello, no. Recuerda en que fallaste para no volver a repetir patrones. Ya, no te atasques en nada más. Cáncer. Hada de las flores secas, dulces recuerdos. Bueno, Cáncer, puede que tú los recuerdos los tengas bonitos, pero no te aconsejo para nada que te atores en ello, ¿eh? Empieza a crear para tener recuerdos dulces, no, situaciones actuales dulces. Leo. Hada roja gruñona, sé tú mismo. La luna llena en Aries, signo de fuego, tú eres signo de fuego, a ti te va a afectar en el sentido de aquí estoy y voy a por lo que quiero, sé qué es lo que quiero y sé cuál es mi terreno donde desenvolverme. Ese emperador, que el emperador está regido por el signo de Aries. Tenemos las cosas muy claras, sabemos dónde estamos, para qué y por qué. Y no vas a permitir, Leo, que nadie te pise ese terreno. En ese sentido, esa parte de ti, de tu signo, esta luna llena la va a agudizar. Eres un signo que suele tener habitualmente esto muy claro. Esta luna llena lo va a marcar con muchísima claridad. Cuidado con el exceso de este es mi territorio. Vaya a ser que asustes a las personas que están cerca de ti y que te quieren. Tan solo tienes que hacer eso, pero por lo demás, excelente. Virgo, ángel del tiempo, trabajo intenso. Para ti viene el decir, esa nueva época, esa nueva etapa, lo que tenía miedo, cómo lo tenía que hacer, ya he aprendido. Bien, voy a llevar a la práctica todo lo que he aprendido, ahora, ya. Y en esta luna llena vas a estar a tope. Todo lo que has aprendido lo vas a querer llevar a la práctica. Aprovechar ese momento de luz, de luna llena, de energía de luna llena, para decir ahora estoy al máximo de energía, por lo que todo lo que pueda hacer y más lo voy a llevar a cabo. Muy bien, Virgo. Libra, ángel de la nieve, las señales te han llegado ya. Como decía la carta del sumo sacerdote, el papa, cosas que se tienen que reconocer, reconocimiento hacia ti, tu trabajo o tu comportamiento, todo lo que has hecho bien, es venir ahora a darte el mérito que tienes, el reconocimiento que realmente te mereces. También, si estás esperando algo, alguna respuesta, una situación o algo que se dé, en estos días de luna llena es cuando se va a dar. Lo que estabas esperando se va a dar ahora en luna llena. Escorpio, hada del mundo vegetal, la naturaleza te necesita. Escorpio, tú eres signo de agua. La luna llena está en signos en un signo de fuego. Es un elemento contrario al tuyo. Quizás sientas demasiado esa energía y sientas que necesitas frenar un poco porque estés desbocado. El consejo es que tomes un tiempo de descanso, de relajación. No significa que estés tirado en la cama sin hacer nada, sino buscar sitios, lugares que te apacigüen la mente, que te calmen un poco ese exceso de nervio que te pueda traer la energía de la luna llena. Tan solo eso, apaciguar un poco. Sagitario, dama con un huevo, el del bosco, antigua sabiduría. Sagitario, esta luna llena va a venir a iluminar alguna cosa que tú no querías ver o que no sabías cómo verlo o algo que se te estaba escondiendo. Esta luna llena viene a mostrarte algo que estaba escondido
y que necesitabas saber, o necesitabas averiguar, o necesitabas acabar de ajustar. Aprovecha esta energía para adquirir ese conocimiento o para averiguar qué es lo que ha podido ocurrir en ciertas situaciones que tú no has podido estar presente, atento o atenta. Si se ha dado una situación en la que tú no estabas presente, es el momento idóneo para preguntar qué ocurrió en ese momento o en esa situación. La verdad, la realidad te será desvelada. Capricornio, vudú azul, renuncia. Capricornio, aquí tienes que estar un poquito atento, atenta, ya que la luna llena lo ilumina todo. Puede que se te proponga algo, sí, pero no todo lo que se te proponga puede llegar a ser favorable para ti. Entonces, no porque pueda ser quizás negativo o te puedan engañar, no. Es que necesitas priorizar, saber de todas las opciones cuál escoger y que sea la más prioritaria para ti. Acuario, la muerte y la doncella, invasión, transgresión de límites y dominios. Puede que con esta luna llena sientas que tratan de quererte dominar. Y la energía de esta luna llena en la lectura generalizada ya hemos visto que es totalmente lo contrario. Vamos de forma independiente, con una estrategia hecha, no necesitamos de grupos, pero a ti te van a querer venir a dominar, a ti, precisamente, Acuario. Y tú vas a decir, no. Tú a mí no me dominas, tú a mí no me controlas, yo tengo muy claro qué es lo que quiero, a mí no me quieras venir a cambiar de ideas, porque yo tengo muy claro qué es lo que quiero. Precisamente a ti, precisamente con esta luna llena, con esta energía, y como ha salido la lectura generalizada. Va a haber quien no sepa darse cuenta y que traspase esos límites. Y te va a tocar decir, a mí, de esas maneras, no me vengas. Te pongo estos límites. Si no los respetas, me alejo de ti o te echo de mi vida sin ningún miramiento. Así vas a estar. En cierta manera no está mal. Siempre y cuando no vayas a lo violento, Acuario, ¿vale? Piscis. Hada del loto rosa, tiempo para el espíritu. Vas a aprovechar esta energía de luna llena para hacer trabajos internos que fructifiquen en ti, Piscis. Decir, voy a actuar, pero tu forma de actuar es muy interna, tu forma de actuar es muy espiritual. Irás a la acción para reestructurar tu yo interno, tu alma. De hecho, tal y como te ha salido la lectura del horóscopo de este mes de octubre, no extraña que te salga así. Porque si ves el vídeo de tu lectura, te indica que tienes que romper con el pasado, con alguien muy tóxico, para que recuerdo. Y aquí te sale muy claro que lo vas a hacer, pero que también además vas a aprovechar esta energía para hacer tu curación, tu sanación de alma, cosa que está muy bien y es muy bonito. Bueno, valientes Zen, espero que os haya gustado esta lectura lunar y sobre todo que os pueda ayudar. Como os he dicho, octubre viene muy fuerte con las energías y viene muy intenso con el tema de las lecturas lunares. Es la primera luna llena, se va a dar una segunda y última luna llena en el mes de octubre. Lectura de luna llena, luna azul. Impresionante. Entonces, valientes, estén atentos a las lecturas lunares de este mes. Viene fuertísimo, ya habéis visto cómo emprendemos el mes con esta lectura lunar, día 1 de octubre, luna llena. Bueno, súper intenso y con las ideas muy claras. Entonces, como os digo siempre, valientes Zen, que sois maravillosos y que os quiero un montón. Nos vemos en la próxima lectura. Un gran abrazo.